our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Buen día. Miércoles. Se hizo. Sin ganas. Poco tiempo. Pero se hizo. Que es lo importante. Ay. Estoy súper, súper fatigada. El día de hoy está de lo más bonito. No hay ni mucho sol. Ni ha llovido. Ni hay una nube por todo esto acá, así que maravilloso. Ahora me iba a colar un cafecito y me avisaron que tenía un paquete acá, entonces vamos a ver qué fue lo que me llegó, porque espero varios paquetes, pero bueno, estoy ahí en conversaciones, por llamarlo de manera discreta, con el casillero, que últimamente se me están demorando mucho los paquetes y ya me avisan y todo que fue entregado en Estados Unidos y no me llega. Vamos a ver cuál es este. Gracias. No me acordaba de usted. Gracias. Definitivamente, el casillero a mí me tiene contenta. Contenta me tiene a mí el casillero. Ay, madre mía. Óyeme. Yo no me quejo mucho por acá, pero yo llevo en la tragedia con el casillero desde el año pasado. Desde el año pasado, porque se me están demorando los paquetes. Le pregunto a otras personas y me dicen que no se les demora. En fin, este no es el paquete al que yo me refería, que no es uno, son dos, que me los manda Vivian. Entonces, sé desde cuándo se entregaron el casillero allá en Miami, hace más de un mes. Y le estuve preguntando, me dijeron que iban a revisar. Y como me llegó la notificación de este, yo les dije, bueno, creo que me llegó uno de los dos que espero. Pero nunca pensé que me llegara este. Este también me lo manda Vivian, pero me lo mandó mucho después de aquellos dos que les estoy hablando. Hace nada me lo mandó, la semana pasada me parece. También espero un paquete de una colaboración. Hace rato, que de esa sí no tengo constancia si ya llegó o no. Aquí Vivian me mandó unos medicamentos. Estos son para mami. Un pomo de benadrilina y uno de melatonina. Mi mamá pasa mucho trabajo para conciliar el sueño, entonces la melatonina la ayuda bastante. Y me manda a mí también un pomo de benadrilina. Yo, esto es cosa de mi madre principalmente, porque yo el otro día le estaba diciendo que iba a comprar benadrilina. Y no sé por qué cuando voy al súper se me olvida llegar a la farmacia. Y para la migraña, para mis alergias que he estado revuelta en estos tiempos. Aquí Vivian me manda un pomo de 600 cápsulas de benadrilina. Aquí yo tengo para long time. Ustedes saben, no tengo ni que decirles, porque ustedes saben cómo es ella. Ya ustedes la conocen, que ella es demasiado, demasiado especial. Pero sí, ahora voy a escribirle al casillero, a mandarles el tracking de los dos paquetes, a ver qué pasa, porque tengo la ligera impresión que estos también me lo estuvieron mandando por barco, como el perfume aquel que ella me mandó. Tengo esa ligera impresión. Ahora vengo yo muy embullada porque quería hacer una panetela. Y resulta, y acontece, que no tengo harina.
No sé si pedirla por pedidos ya, porque necesito otras cositas y no voy a bajar para ello. Pero bueno, nada. Por lo pronto, a recargar energía. Este es mi almuerzo del día de hoy. Unos coditos, que eso es lo otro que necesito y no sabía que no tenía. Purecito de tomate. Entonces estos tienen jamón, queso y un poquito de mayonesa. Está muy bueno, la verdad. No le hace tanta falta el purecito de tomate. Pero bueno, me gusta siempre tener de repuesto ahí una latica de un pomito de puré. Y no, lo voy usando y no me doy cuenta cuando se acaba. Y en la noche toca pescadito en el air fryer. Y para Diego tengo pechuguita que se la voy a hacer en el horno. Como a él le gusta, son bastante así, sazoncito completo. Yo no sé la obsesión que tiene con el sazón completo, ¿cuál es? Qué bueno. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Miren todo el andamiaje para yo conectar el air fryer. Pero vale la pena. Este pescadito, como mejor queda, es así en el air fryer. Queda crujiente, se le concentra bien el sabor. Hice tres y dejé uno aquí porque no sé si el nene quiere dos. Él no es muy de pescado, pero la primera vez que yo hice el pescadito acá, a él le encantó. Entonces vamos a ver, quizás haga el otro. El Diego sí, el pescado no le llama mucho la atención y por allá le estoy haciendo... Ay, que está parado. Unos pedazos de pechuga al horno. Y por acá mi mejor amiga y yo vamos a trabajar. Hola. ¿Estás fundido? ¿A ti no te gustan las matemáticas? Pues toma matemáticas. No te rías. Ahí el Ned está repasando a Diego, poniéndole ejercicio. Pero es que llevo rato poniéndole ejercicio. Buscando en YouTube. Y ahora... ¿Sí? Es que tiene el temario ahora. Es que no se lo habían mandado, si los padres estaban preguntando también. Pero es de lo que ella ha dado, no es nada nuevo. Es de lo que ella ha dado, que quizás ahí está más sintetizado. Ahí el Diego está haciendo ejercicio gracias al libro que nos recomendó el profesor ayer, Álgebras de Baldor, que está en Google. Y bueno, estuve leyendo sus comentarios y obviamente yo, ajena al mundo, y sobre todo si es algo que tiene que ver con matemáticas, pero Nene tampoco lo sabía, que el libro lo escribió el cubano Aurelio Bardor, que nació en La Habana, murió en Miami. Todo esto lo leí en Google. Y es un libro que ha ayudado a muchas personas en América Latina, no solo en las etapas escolares de la, bueno, aquí le llaman secundaria, sería secundaria pre, sino también en la universidad. Tengo tremenda hambre, estoy esperando por el Ney, por Dios, que están resolviendo un ejercicio. Y mientras me puse a leer los comentarios, que yo como mecanismo de defensa leo los comentarios al final cuando me acuesto aquí a ver algo, que ya cerré el blog y todo, para que no influya en el blog del día, porque no quiero darle importancia a personas que no la tienen y no quiero como cargarme y que influya en algo que diga en el blog
Y entonces el otro día, cuando abro el otro blog, ya eso se me pasó. A esta persona, obviamente, la bloqueé, pero de vez en cuando entran sus quienes y yo digo, yo muestro mi día a día. Te puedo gustar, estoy segura que incluso gustándote, no te gusto siempre, no estás de acuerdo con todo lo que yo diga. Hoy mi papá subió algo a Facebook que me gustó muchísimo, que decía, donde todos piensan igual, nadie está pensando. Y es lo bueno que todos tengamos un punto de vista, una manera de ser, de hacer diferente. Pero de verdad, no le voy a permitir a nadie, porque ya estoy cansada, que opine, diga y mucho menos de una manera irrespetuosa sobre mi crianza con Diego. Diego casi no sale en mis videos, no le gusta mostrarse en cámara. Y a veces quiero documentar cosas y él se cohíbe porque precisamente sabe lo que viene detrás. ¿Sabes? Opina, participa, siempre con respeto. Porque nadie tiene que hablar absolutamente nada de la manera que yo crío a mi hijo. Si le celebro todas las gracias por lo que dije ayer ¿sabes? El pequeño chiste que él dijo después que se fue el maestro. Por eso me dice, no digas nada de lo que digo. Y tienes razón, tienes razón. De verdad. Y ahí se mete en un canal que si las personas con su creatividad lo usaran para hacer cosas de provecho, escribir un libro de autoayuda o algo así, tuviesen el tiempo ocupado en cosas importantes y no se estuvieran metiendo en la vida de los demás que ni te va ni te viene, tú a tu vida y yo a la mía, gracias, ¿sabes? Entonces, a veces me dicen cosas a mí y yo las paso por alto, pero ya cuando dicen algo de Diego, de la manera que lo crío, que no sabes ni de la misa a la mitad, ahí yo ya quiero ponerme la chancleta y tirarme para el solar, ya tú sabes, ¿no? Y después, ay, eres grosera, no sé, sí, oye, tengo sangre en las venas. Y sí, cuando se trata de Diego, me pongo la venda aquí. Creo que a nadie le tiene que preocupar el hombre que va a ser Diego el día de mañana. Creo que va a ser un hombre de provecho, pero al día de hoy nos deben preocupar otras cosas antes. El cambio climático, las letras de las canciones de hoy en día, el reggaetón, o sea, muchas más cosas, tus propios hijos que el mío, que ya estoy haciendo yo lo que puedo, como cada quien, pero sí me gusta compartir las cosas y me reprimo a veces por ahorrarme disgustos y las comparto porque sé que todas estamos en la lucha, en diferentes etapas con nuestros hijos, me siguen muchísimas madres, pero de verdad que a veces tengo que aguantar ciertos comentarios que me cuesta tragar, se me hacen bola, de veras que sí. Dice nene que el álgebra de Baldor ya lo tiene hasta el último pelo. Ya no quiere saber más de eso, ¿eh? Por un tiempo. Apaga la luz. Ay, y quiero decir, alguien me ponía en un mensaje. ¿Cómo no vas a saber de este libro siendo cubana y no sé qué? Es que Y ese yo libro en Cuba digo, no. nunca lo mostraron, quizás estaba hasta censurado, porque así pasaba en Cuba. Sí, como era un señor que Que emigró. emigró desde Miami, quizás, pero yo digo, déjame llamar a mi papá. A mi mamá no le he preguntado, pero dije, déjame llamar a mi papá porque yo en muchas cosas ando despistadísima porque lo que a mí no me interesa, yo como que, ¿sabes? Y dice mi papá que nunca en la vida, que se está enterando del libro porque yo se lo estoy diciendo, que él tenía en la universidad un libro por el que estudiaba de cálculo, me dijo el nombre y el apellido del señor y se me olvidó, escrito por Ángel, no me acuerdo, pero que de ese libro no tenía conocimiento, Y eso entonces. es lo que tiene que haber pasado. Eso está censurado el libro ya. Que no, o no, No. no al punto de censurado, sino que no lo mostraban ni le daban propaganda porque no les interesaba. No sé, pero Al ser una persona, un profesional, además, que emigró a México y posteriormente a los Estados Unidos, ellos decidieron que no fuera parte de la educación de claro, Cuba. yo dije, bueno, a lo mejor yo estudié con este libro, pero no, ni me recuerdo de esa portada ni nada, y por eso le tuve que preguntar a mi papá. Mi papá es de los que se acuerda de todo, de todo, de todo, de todo. Y no, dice que no. Mi mamá y mi papá los dos son económicos. Entonces, obviamente, tuvieron más contacto que yo con libros de matemáticas y de cálculo.
Está buenísimo el pescadito. No lo dices. No lo dices. Abound. Esto es bound. Sin un tomate, sin un nada. Ahora es. ¿Cómo se llama? Aurelio. Baldor. ¿Qué creen? Yo me había olvidado que no me había despedido de ustedes y no les había dicho hasta mañana. Aquí está el matemático. Que es extremadamente tarde, pero bueno. Ya. Mañana se define todo. Mañana no, ahorita. Bueno, todo no. No seamos dramáticos, que es el primer trimestre. Pero tenemos todas nuestras esperanzas puestas en este trimestre, ¿verdad? Porque es como el inicio de... Sí, para que no me pase lo del año pasado. Sí, para que vaya saliendo. Ya aprendimos las lecciones. Decirles en el día de hoy, nunca se llega tarde a donde te están esperando. Y todo lo que nos pasa en esta vida es para desarrollarnos o son obstáculos para impedirnos crecer. Pero creo que esa lección nos toca a cada uno de nosotros. El otro día estaba leyendo algo que me gustó mucho porque decía, todos nacemos con un libro en blanco llamado destino. Las primeras páginas nos las ayudan a escribir, pero el resto nos toca escribirlas a nosotros. Así que pienso que cada día tienes la opción de reescribir tu libro, de arrancar páginas, de tachar. Y mientras estés aquí, puedes hacer las cosas bien. Y lo último que les quiero decir en el día de hoy, solo el dueño de la casa sabe dónde está cada gotera. Así que no permitas ningún tipo de críticas de nadie que no tenga la más mínima idea de todo lo que has pasado, de tus luchas, de tus dolores, de tus procesos. Los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado un día más. Por todo su amor, su apoyo y su cariño, por tantas personas bonitas que están aquí con nosotros cada día, con tanta buena vibra. De verdad, gracias. Les mando miles de besos a apoyadores y nos vemos en el blog de mañana. ¡Chao!